みてえだ。な、なに？まだ勝負は終わっちゃいねえ。Muy buenas amantes del shonen, hoy os traigo este resinón que Blood Collectibles le dedica a Goku en su enfrentamiento contra Piccolo en el 23º torneo de artes marciales. Y esta pieza es muy pero que muy especial, porque no se trata de una estatua cualquiera. Tengo en mi poder el primer prototipo físico realizado en impresión 3D que usa la fábrica para pulir detalles, primeras pruebas de color, encaje de piezas e incluso para las fotos promocionales que ya visteis hace unos meses. Esto no habría sido posible si no fuera por la confianza y el buen trato que el estudio tiene hacia mi canal, Shao Shonen. Así que, mil gracias, Blood Collectibles. Bueno, entremos en faena. Como os decía, esta pieza es un prototipo en impresión 3D y resulta un tanto peculiar. Primero porque me ha sorprendido mucho lo poco que pesa. Todas sus piezas son huecas y por lo tanto ligerísimas. La calidad de impresión es muy alta, aunque en algunas partes peca de los típicos errores de capa de este tipo de acabado. Por otro lado, la pintura. Una locura. Es la primera vez en mi vida que veo esta calidad de pintado en una figura. Está pintada con mucho mimo, luces y sombras bien degradadas, la piel se ve perfecta, el pantalón súper detallado y la base seguramente de las más bonitas que he podido presenciar. Estoy totalmente enamorado de ella. Por cierto, un detallazo el logo de Dragon Ball en la peana. Y ahora hablemos del esculpido. Aquí Vlad creo que ha hecho uno de los mejores trabajos hasta la fecha. El cambio de escultor le ha sentado de maravilla y creo que mejora con creces el primer trabajo de Dragon Ball de este estudio. Goku está inspirado en la ilustración de Toriyama que aparece en el manga, pero con unos trazos más modernos y actualizados, más cercanos al estilo de Dragon Ball Z. La pose, el estudio de la anatomía, los pliegos del pantalón, el pelo, la sangre o incluso el sudor, todo roza el sobresaliente, pero lo que de verdad me ha encantado es el diseño de la base. La composición en general forma un conjunto perfecto, una pieza redonda llena de detalles. La tierra y sus líneas en perspectiva, creando profundidad, la sangre esparcida por el suelo, el humo o los restos del tatami y los muros del torneo son una delicia. A destacar el esculpido de la cabeza del demonio que vemos en todos los Tenkaichi Budokai. Esta resina solo se comercializará en escala 1.6 y tiene dos versiones a elegir. Manga con el pantalón de color naranja y el cinturón azul y anime con el pantalón rojo y el cinturón en color negro. Podéis conseguir esta resina por 290 euros en mi tienda recomendada, Kaioland, con envío y aduanas incluidos. Os dejo el enlace en la descripción. Mis sensaciones después de tener esta figura en mis manos es muy positiva. Obviamente es una resina que os recomiendo, no solo por nivel de pintura y esculpido, sino por su conjunto. La composición funciona genial y creo que quedaría muy bien en cualquier exposición. Espero que hayáis disfrutado de esta review tanto como yo. Recuerda suscribirte y darle a like para apoyar este contenido y si quieres que traiga más vídeos como este. Un abrazo grande, gente, ¡nos vemos!